Vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría. Vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría, la luz de un nuevo día. Venció la oscuridad que brilla en nuestras almas, la luz de la verdad. Vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría. Vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Con su espíritu. Bienvenidos, hermanos y hermanas, a la celebración de la Eucaristía. Dispongamos el corazón para encontrarnos con el Señor. Hemos iniciado una nueva semana y queremos que su gracia y su paz nos conduzcan. Nos anclamos en Él como nuestra esperanza. Así lo escucharemos en la primera lectura de la Carta a los Hebreos. Y por eso ponemos en sus manos y en su corazón todas nuestras intenciones. Oramos en acción de gracias al Señor. Unidos a un canto a María, ponemos sus intenciones. También oramos por la resurrección a la vida eterna de José Castañeda Londoño, intención su hijo, y de Licenia Grajales en su aniversario, unidos a Margarita Rojas. También oramos por la salud de Luis Fernando Velázquez, unidos a la familia Velázquez Cadavid. En silencio, cada uno desde los lugares desde donde nos siguen en este momento y se conectan espiritualmente con nosotros, ponga su intención en el altar y ábrase en esta Eucaristía a la gracia de Dios. Hermanos y hermanas, humildes, nos reconocemos pecadores, necesitados del perdón de Dios para iniciar una vida nueva. Por eso en silencio reconocemos nuestra necesidad de conversión. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor, ten piedad. De nosotros, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor, ten piedad. De nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor, ten piedad. De nosotros, Señor, ten piedad. Oremos. Dios misericordioso, que gobiernas a un tiempo cielo y tierra, escucha paternalmente la oración de tu pueblo y haz que los días de nuestra vida se fundamenten en tu paz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la Carta a los Hebreos. Hermanos,
Dios no es injusto como para olvidarse del trabajo de ustedes y del amor que le han demostrado sirviendo a los santos, ahora igual que antes. Deseamos que cada uno de ustedes demuestre el mismo empeño hasta el final para que se cumpla su esperanza y no sean indolentes, sino que imiten a los que con fe y perseverancia consiguen lo prometido. Cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no teniendo a nadie mayor por quien jurar, juró por sí mismo diciendo: «Te llenaré de bendiciones y te multiplicaré abundantemente». Y así, perseverando, alcanzó lo prometido. Los hombres juran por alguien mayor y con la garantía del juramento queda zanjada toda discusión. De la misma manera, queriendo Dios demostrar a los beneficiarios de la promesa la inmutabilidad de su designio, se comprometió con juramento para que por dos cosas inmutables, en las que es imposible que Dios mienta, cobremos ánimos y fuerza, y los que buscamos el refugio en Él, aferrándonos a la esperanza que tenemos delante, la cual es para nosotros como ancla del alma, segura y firme, que penetra más allá de la cortina, donde entró como precursor por nosotros Jesús, sumo sacerdote para siempre, según el rito de Melquisedec. Palabra de Dios. El Señor recuerda siempre su alianza. Doy gracias al Señor de todo corazón en compañía de los rectos en la asamblea. Grandes son las obras del Señor, dignas de estudio para los que las aman. Ha hecho maravillas memorables, el Señor es piadoso y clemente, Él da alimento a los que lo temen, recordando siempre su alianza. Envió la redención a su pueblo, ratificó para siempre su alianza. Su nombre es sagrado y temible, la alabanza del Señor dura por siempre. El Señor recuerda siempre su alianza. Yo creo en las promesas de Dios. Yo creo en las promesas de Dios, yo creo en las promesas de mi Señor. Yo creo en las promesas de Dios, yo creo en las promesas de Dios, yo creo en las promesas de mi Señor. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará. Hermanos y hermanas, el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Les proclamo el Evangelio de Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Sucedió que un sábado Jesús atravesaba un sembrado y sus discípulos, mientras caminaban, iban arrancando espigas. Los fariseos le preguntan: «Mira, ¿por qué hacen en sábado lo que no está permitido?». Él les responde: «¿No han leído nunca lo que hizo David cuando él y los hombres que lo acompañaban se vieron faltos y con hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios en tiempo del sacerdote Abiatar? Comió de los panes de la proposición, que solo está permitido comer a los sacerdotes, y se los dio también a quienes estaban con él». Y les decía: «El sábado se hizo para el hombre, y no el hombre para el sábado. Así que el Hijo del Hombre es Señor también del sábado». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En tiempos de Jesús, el sábado era la institución religiosa más importante y sagrada del pueblo de Israel. Era la manera que tenían los judíos de distinguirse de los demás pueblos de la tierra, porque le dedicaban totalmente un día al Señor.
No se trataba únicamente de descansar o reposar del trabajo semanal. Se trataba de una contemplación de las maravillas de Dios. Porque para un miembro del pueblo elegido, guardar el sábado era rendirle culto a su Dios, que había intervenido poderosamente en su historia, que los había sacado de la esclavitud de Egipto y que luego les había regalado una tierra espaciosa, próspera, fértil, en palabras de la Biblia, una tierra que mana leche y miel. Y entonces el judío imitaba a su Dios, que había descansado de la obra de la creación, y un Dios que era libre, porque llama mucho la atención que solo los pueblos libres descansan del trabajo. Los esclavos no descansan, los hombres libres descansan. Y repito, no se trata únicamente del descanso, sino de un día para glorificar, para bendecir, para contemplar al Dios de la historia que los hace libres. Lo que resulta un poco paradójico es que la institución que celebra y proclama la libertad terminó siendo una esclavitud para las personas. Con el paso de los siglos, el sábado fue perdiendo esta dimensión religiosa y social y se convirtió en una carga insoportable para todos los que tenían la obligación de guardarlo. Se volvieron tan escrupulosos, tan legalistas, tan estrictos, tan cuadriculados con el cumplimiento del sábado que violarlo implicaba la pena de muerte. Habían sanciones muy severas para quienes de manera pertinaz y obstinada violaran el sábado. Y habían multiplicado los rabinos de la época de Jesús tantas restricciones para el sábado que, repito, lo que era la posibilidad de celebrar la libertad se convirtió en otra manera de ser esclavos a partir de una práctica religiosa. Por ejemplo, los rabinos de la época de Jesús se preguntaban qué se puede y no se puede hacer, y cada uno en su escuela hacía una lista. Habían cosas tan ridículas como esta. Se preguntaban en una casa: si una madre está amamantando a su niño y el niño se le cae por accidente, ¿lo puede recoger o no lo puede recoger porque sería un trabajo? Y entonces un rabino decía: no lo puede levantar, tiene que esperar hasta que se acabe el sábado porque el sábado es sagrado. Y el otro decía: claro, levántalo porque primero la vida y luego la ley. En esas discusiones estaban los judíos del tiempo de Jesús. Por eso, cuando los discípulos de Jesús tienen hambre y empiezan a desgranar estas espigas para comer, ellos no están sembrando. Los fariseos interpretaron lo que hacen los discípulos como si fuera una actividad prohibida en sábado. Estaba prohibido trabajar, sembrar. Y entonces los fariseos piensan que al estar cascando los granos de trigo en sus manos, ellos lo que están haciendo es sembrar. Por eso vienen contra Jesús. Pero ellos no están sembrando, ellos están comiendo porque sienten hambre. Y ahí es donde viene esta lección, por encima de una institución, por sagrada que sea, por encima incluso del sábado, para los judíos están las personas y sus necesidades. Nunca puede una ley, por religiosa que parezca, por santa que sea, ponerse por encima de la dignidad de las personas. Nunca puede la religión esclavizar a un ser humano con preceptos, con normas, con obligaciones, porque el Dios en quien creemos, el Dios de Israel y el Dios de Jesús, es el Dios de la libertad. Qué triste uno vivir una religión que lo haga un esclavo. Uno puede ser muy santo, muy justo, muy limpio, muy digno aparentemente, pero si es un esclavo, ya no es un hijo de Dios. Porque para ser libres nos ha liberado Cristo Jesús, dice hermosamente la carta a los Gálatas. Yo quisiera a ustedes, hermanos y hermanas, que viven también la experiencia religiosa cristiana. No somos judíos, pero como cristianos también tenemos unos preceptos para cumplir y eso está bien. Todos los seres humanos, antropológica, socialmente, necesitamos la mediación de unas normas, necesitamos una estructura que nos permita a través de preceptos, mandamientos y límites poder vivir la vida. No podemos ser anárquicos, no podemos vivir con indisciplina. Miren lo que estamos padeciendo a propósito del COVID, porque hay unas reglamentaciones y no las seguimos y no nos importa.
No nos importa enfermarnos, no nos importa enfermar a otros, pero vale la pena que pensemos que ninguna ley nos puede robar la libertad, que la religión no se puede convertir en un peso que abrume el corazón, que la experiencia de la fe tiene que darnos libertad para buscar a Dios, para amarlo con el corazón y para amar desde Dios a los hermanos. Nunca pongas un precepto religioso por encima de la dignidad de las personas, porque antes que cualquier ley o mandamiento está buscar el bien de los demás. Por eso vale la pena que aprendamos la lección con la que termina el texto del Evangelio de hoy. El sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado, porque el hombre es señor del sábado. Y miren esto final. Obviamente, cuando Jesús dice el Hijo del Hombre es Señor del sábado, es porque Él se presenta, ese es un título que utiliza para sí mismo, el Hijo del Hombre, como aquel que está por encima de cualquier forma religiosa, institución o mandamiento, porque Él ha venido a traernos la libertad de Dios. Pero también la expresión Hijo del Hombre significa toda persona humana. Es decir, todos los seres humanos somos señores del sábado. Estamos por encima de las instituciones y las normas, porque todo lo que somos está puesto para buscar la dignidad, la vida dichosa, justa y libre de todos los seres humanos. Esta es la voluntad de Dios, lo ha revelado Jesús y lo debemos buscar incansablemente. Primero la vida y sus necesidades, luego la religión y sus preceptos, así sea. Donde hay caridad y amor, allí está el Señor, allí es al Señor. Una sala y una mesa, una copa y vino y pan, los hermanos compartiendo en amor y en unidad. Nos reúne la presencia y el recuerdo del Señor. Celebramos su memoria y la entrega de su amor. Donde hay caridad y amor, allí está el Señor, allí está el Señor. Oremos, hermanos y hermanas, para que la Eucaristía que hoy celebramos le agrade a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio, que es para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Concédenos, Señor, participar dignamente en estos sagrados misterios, pues cada vez que celebramos el memorial del sacrificio de Cristo, se realiza la obra de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor está con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Justo y necesario. Te damos gracias y te bendecimos, Dios santo y fuerte, porque diriges con sabiduría los destinos del mundo y cuidas con amor de cada uno de nosotros. Tú nos invitas a escuchar tu palabra, que nos mantiene siempre firmes en el seguimiento de tu Hijo, porque solo Él es el camino que nos conduce hacia ti, Dios amoroso, la verdad que nos hace libres, la vida que nos colma de alegría. Por eso, Padre, porque tu amor es grande, te damos gracias por medio de tu Hijo Jesús y te alabamos cantando sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, hosana.
viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana, 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 hosana en el cielo, hosana, hosana, hosana en el cielo. Te glorificamos, Padre Santo, porque estás siempre con nosotros en el camino de la vida, sobre todo cuando Cristo, tu Hijo, nos congrega para el banquete pascual de su amor. Como hizo en otro tiempo con los discípulos de Emaús, Él nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Te pedimos, pues, Padre Todopoderoso, que envíes tu Espíritu sobre este pan y este vino y los conviertas en el cuerpo y en la sangre de tu Hijo Jesucristo. Él mismo, la noche de su pasión, tomó pan de la mesa y, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, terminada la cena, tomó este cáliz y, pronunciando la plegaria de bendición, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Con nosotros está Jesucristo, Él es el sacramento de nuestra fe. Por eso, Padre de bondad, celebramos el memorial de nuestra reconciliación y proclamamos la obra de tu amor. Cristo, tu Hijo, a través del sufrimiento y de la muerte en cruz, ha sido resucitado a la vida nueva y ha sido glorificado a tu derecha. Dirige, Padre Santo, tu mirada sobre esta ofrenda y concédenos la fuerza del Espíritu Santo. Fortalece a cuanto nos disponemos a recibir el cuerpo y la sangre de Cristo, y haz que, unidos al Papa Francisco y a nuestro Obispo Ricardo, seamos uno en la fe y en el amor. Bendice, Señor, a quienes participan de un canto a María, también la salud de Luis Fernando Velázquez. Acuérdate, Padre, de nuestros hermanos que han muerto, de manera especial José Castañeda y Licenia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y un día, con la Virgen María, San José y todos los santos, permítenos reunirnos en tu gloria y cantar para siempre tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. No nos dejemos arrebatar la libertad por nada ni por nadie, ni siquiera por la religión, porque si la religión no humaniza y no libera, ya no es una religión que agrade a Dios. Por eso digamos con fe: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Por
Cordero de Dios, que sabéis perdonar todos los pecados de la humanidad, ten piedad de mí, de todos los demás. Cordero de Dios, danos a todos paz. Cordero de Dios, que sabéis perdonar todos los pecados de la humanidad, ten piedad de mí, de todos los demás. Cordero de Dios, danos a todos paz. En medio de nosotros está Jesucristo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Ya no eres pan y vino, ahora que eres cuerpo y sangre, vives en mí. De rodillas yo caigo al contemplar tu bondad, ¿cómo no te voy a adorar? Mientras te pierdes en mis labios, tu cuerpo va inundando todo mi corazón. Con esa paz que me llena de alegría mi ser, ¿cómo no te voy a adorar? Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino, ya no falta nada. Tengo todo, te tengo a ti. Ya no falta nada, lo tengo todo. Te tengo a ti. Oremos. Derrama, Señor, sobre nosotros tu espíritu de caridad, para que, alimentados con el mismo pan del cielo, permanezcamos unidos en el mismo amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Al final, con el canto, veneramos a la Madre del Señor en este martes y le pedimos a ella que nos acompañe con su intercesión y que nos permita tener un corazón abierto a la voluntad de Dios. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fortaleza. Pueden estar en paz. Gracias. Soberana del cielo, Señora, Virgen bella cual mística flor, hoy tus hijos elevan sonora tierna voz a ti, Madre de amor. Oh María, tu amparo, danos hoy, te curamos amor.